Well, this is what you've been asking me for over the last few months. The Atari video game. And Space Invaders. Thanks, Dad. Let's see how long that keeps you amused. Discover the new Atari video computer system. 45 cartridges containing over 700 challenging, absorbing, and educational games. Dad, I'm beginning to get a bit bored with this. Typical. You never stick with anything long. Atari 2600 VCS, Video Computer System, capítulo 14, notificador de pruebas, tester, 1982. Friend, on a rainy day, did you play with your dad? Did you show him the way? Did you play with your sis? Did your mom always miss? Did you play a game from Atari? Have you played Atari today? Everyone loves an Atari game, and it's so easy to install, anyone can hook it up. But watch out, anyone can get hooked. Have you played Atari today? La compañía Atari tuvo muchos productos como la consola, joystick, paddles, trackball, etc., que se dañaban o a veces venían averiados de fábrica. Así que los ingenieros desarrollaron un aparato que notificaba las fallas de la consola como también los periféricos. A este producto lo llamaron notificador de pruebas o tester. Hello and welcome to Asteroids 101, where you'll be learning from experts on the subject. From me, Professor von Busch, and the Atari Video Computer System, 13984 at Toys R Us. Now, should you pass this course, we'll go on to these Atari game cartridges, 1887 to 3697 at Toys R Us. Helmut, I hope you've been paying attention, because I'm going to give a pop quiz later. Could I have some of your seeds? El notificador de pruebas o tester era una máquina que al insertar la consola o los periféricos mostraba si estaban funcionando bien o tenían alguna falla. Este producto se trató de vender al público consumidor, pero no tuvo buena recepción. Así que se utilizó para departamentos técnicos en las tiendas que vendían productos Atari como servicio técnico. Bye.
Harold Shaw nació en Palo Alto, California, Estados Unidos. Su interés por la informática y en concreto por el diseño de videojuegos comenzó mientras realizaba sus estudios de secundaria, al descubrir que se podía utilizar la computadora para jugar. Se graduó en la Universidad de Berkeley, California, con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en 1977, completando sus estudios con un máster en Ciencias de Computación. Antes de graduarse, la compañía Atari la reclutó para trabajar como diseñadora de videojuegos, oficialmente desempeñando la labor de Ingeniería Microprocesadora de Software. Entre sus juegos destacan Polo, 3D's Tic-Tac-Toe, Super Breakout, Video Checkers y Otelo. Luego abandonó Atari en 1980 y estuvo 16 meses desconectada de los videojuegos hasta que Activision en 1981 la reclutó. Aquí produjo su mejor juego, que fue River Ride, el cual vendió más de 1 millón de copias. Carol abandona Activision en 1984 y se aleja de la industria del videojuego. Bye.